¿Cuánta? Sí, dale, dale. ¿Cuánta tranquilidad? Bueno, bienvenidos a la. Bueno, ah, no, está en clase ya. Que bienvenidos a la segunda sesión del curso de Blender. Haciendo una recapitulación rápida de lo que hicimos la anterior sesión, que era explicar un poco qué era la aplicación, qué posibilidades tenía y los fundamentos más básicos de lo que es el modelado. Hoy vamos a estar en otro rollo, que es básicamente vamos a hablar de lo que es los fundamentos de renderizado al principio, una única diapositiva, luego vamos a introducir el concepto de lo que son las UVs y sobre todo para qué las utilizamos. Después vamos a entrar ya directamente en lo que es Cycles e If, que son los dos motores gráficos que ahora mismo maneja Blender. Uno es el clásico que tiene de Ray Tracing, que es Cycles, y If es uno que han creado nuevo para la versión 2.8, que la verdad no es bastante chulo, ya lo veremos. Y después haremos un repaso a los nodos más utilizados, más que entrando en la labor artística o técnica, más diciendo, vale, tengo este nodo, todos estos parámetros, ¿para qué sirven? Porque muchas veces cuando entramos por primera vez en Blender y de repente vemos los nodos y decimos, joder, ¿y esto cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo manejamos? Porque dan muchas opciones y muchas cosas. Entonces, vamos a ello. Fundamentos de renderizado. Bueno, no todo empezó así, pero uno de los puntos por los que empezó todo. La maldita ecuación. Esto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es lo que se conoce como la ecuación de renderizado. Y como pone justamente ahí, la mayoría de sistemas que hacen fotorrealismo derivan de esta ecuación. La ecuación tiene un problema a nivel de computacional que, bueno, sois de primero, entonces no sé si sabríais verlo, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, LO sería el color, por así decirlo, del píxel que queremos al final, y LE sería todo el cómputo que ha habido antes de todos los rayos que han incidido en ese píxel. ¿Cuál es el problema con la ecuación? Pues que es recursiva. Es más, es infinitamente recursiva. Es probable que sea infinitamente recursiva, que nunca pare. Por eso lo que pone en el segundo punto, que dice, solamente existen aproximaciones a la solución. Cuando veamos Cycles, haré una pequeña demo con pocas muestras en las que veréis que las imágenes quedan con muchísimo ruido. ¿Por qué quedan con mucho ruido? Porque la implementación que se hace de esta ecuación consigue una solución temprana. Necesitas un montón de iteraciones para poder conseguir algo decente. Sin embargo, gracias a Dios, en la tecnología de ahora se utilizan triquiñuelas, sobre todo en fotorrealismo, como por ejemplo después de fabricar la escena pasar un filtrado para el ruido y demás. Ah, y el otro problema que pone de que no es completa es que, por ejemplo, esta ecuación la podéis encontrar en Wikipedia, por cierto, bastante mejor explicada de lo que pone aquí. El problema de esta ecuación es que algunos efectos de los que vamos a ver, sobre todo lo que es el subsurface scattering y tal, no los consigue implementar bien. O sea, implementa muy bien todo lo que son rayos que llegan a una superficie, calcular cómo actúan sobre esa superficie y cómo rebotan. Pero todo lo que es que llega, que se traspasa, todo lo que es materiales translúcidos y tal, no lo maneja bien. Todo eso se hace con extras que se le han ido poniendo a lo largo de la existencia. Y bueno, para que os hagáis una idea, si alguno ha visto la ecuación o sea, la peli de Final Fantasy, la de 2001, precisamente, aunque sea fotorrealista, como no se aplicaron todavía muchos de los algoritmos que ya manejaban la translucidez, pues entonces se ven los personajes un poco como si fuesen robots. Y ahora eso precisamente no pasa. Bueno, pasemos a las UVs. ¿Qué son las UVs? Pues como pone aquí, son unas coordenadas normalizadas en el cual cogemos los vértices de las mallas que hayamos creado y los proyectamos sobre un plano en 2D. ¿Por qué digo que son normalizadas? Para que os hagáis una idea, el 0, 0 sería donde en la imagen
donde está la cruz, que son las proyecciones del cubo, el 0, 0 sería la imagen inferior, la esquina inferior izquierda, y el 1, 1 sería la esquina superior derecha. El hecho de que esté normalizado es importante, ya que cuando tú manejas una textura, por ejemplo, de 2K o de 4K o de 8K, es decir, te puede dar igual el tamaño de la textura. El hecho de que esté normalizado va a hacer que las coordenadas UV se puedan transformar directamente a cualquier textura que le quieras poner. No es necesario ponerle unas... O sea, si le pones unas coordenadas, por así decirlo, brutas, es probable que en vez de que te esté cogiendo toda la imagen, te coja un cachito. Y eso no lo queremos. ¿Cómo las manejamos en Blender? ¿Tenéis Blender ahora mismo abierto? Pues quiero que os vayáis, por favor, a la pestaña en la que pone UVs. O Edit UVs, o como se llame así. Que son, sí, UV Editing. Si tenéis un objeto, una malla seleccionada, cuando entrando en el modo edición, es decir, utilizando la tecla de tabulación y luego pulsando la tecla A, os permitirá coger todos los elementos de la malla. Si es una primitiva, lo normal es que podáis ver la UV de esa primitiva. Si es algún objeto que ya habéis editado con extrusión, con las herramientas que vimos el otro día, lo normal es que algunas caras no os aparezcan. Cuando nosotros presionamos U, normalmente nos sale todos estos, que no sé si se lee bien, pero bueno, nos salen un montón de opciones para poder manejar las UVs. Lo normal es que utilicemos el UnWrap o el Smart UV Project. Y de la misma manera, cuando lo seleccionáis, en la parte de abajo os aparecen las típicas opciones que salían cuando utilizábamos las herramientas el día anterior. Por ejemplo, en el spin y tal, pues aparece también un menú contextual parecido en el cual os permite variar los parámetros para poder hacer las cosas. También, como digo, ahí hay un par de modificadores en Modify que ayudan a crearlos. Yo la verdad es que los utilizo poco. Y hay un montón de plugins que ahora mismo no existen, pero que se están rehaciendo en realidad ahora, porque la mayoría estaban en 2.79, y como esto es una cosa mala del open, bueno, no mala, pero una cosa que a veces existe en el open source, es que como depende mucho de la voluntad de la gente para desarrollar, pues entonces la mayoría de los plugins de UVs ahora mismo están en desarrollo. Pero cuando lleguen, y si queréis seguir haciendo esto, buscad UV plugin para Blender 2.8. Habrá algunos de pago, eso no los recomiendo. Los buenos sobre todo son los gratuitos, en los que te ayudan a que sea muy cómoda la edición de los UVs. Y luego, el tercer punto aquí, que es importante. ¿Qué problema tenemos a la hora de calcular UVs? La orientación de las caras. Cuando nosotros cogemos una UV y utilizamos el Smart, sobre todo si es una malla complicada, es probable que, por ejemplo, alguna cara que a nosotros nos interesa que esté derecha, pues esté como girada. Si metemos, imaginaos que tenemos una textura de unas tablas de madera y que este plano que a nosotros nos interesa que esté aquí, así, está así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las tablas de madera, cuando se reproyecten en el renderizado, pues en realidad van a aparecer así, atravesadas a lo largo del plano. Y eso no nos interesa. Por eso digo que los plugins están muy bien, porque os permiten, sobre todo, coger varias caras y poder unirlas en uno, poder normalizar todos los nodos para que no queden muy extensos. O sea, hay una cosa, un concepto en UVs que es muy interesante, que es lo que se llama tensión, que es, por ejemplo, si tenéis esta, imaginaos es una malla que sea un móvil, esta cara de aquí, no os interesa que en el UV sea un plano muy gordo. Eso quiere decir que la cara está tensionada, porque cuando coja la textura, lo que vais a ver en realidad es muchas líneas chiquititas y queda en el renderizado bastante mal. Las UVs necesitan cierto equilibrio que los plugins ayudan muy bien a encontrarlo. Y bueno, después de esto vamos a pasar a Cycles Eve.
Ahora mismo no voy a enseñar imágenes, pero básicamente porque voy a decir pros y contras de cada, voy a explicar qué es cada uno y voy a decir pros y contras, porque luego cuando ya entremos a cómo funcionan los nodos, sí vamos a ver más ejemplos de lo que son los dos motores. Cycles. Cycles es el motor de ray tracing de Blender. ¿Qué quiere decir que sea ray tracing? Fotorrealismo puro y duro. La cámara va lanzando rayos que van rebotando a lo largo de la escena para calcular el color de los píxeles. Por lo tanto, el fotorrealismo que se alcanza, cualquier otro motor como Cinema 4D, como Corona Renderer o incluso un motor que está montado sobre Blender, que es el que utiliza Pixar, que es el Renderman, también no tiene bastante poco que envidiar. Una cosa que había en Cycles hasta la 2.79, aquí nuestro amigo nos lo puede decir, es que en equipos más bien humildes, Cycles funciona lento que te cagas. Pero lento que te cagas. Además, solamente permitía mononúcleo, es decir, las samples las iba cogiendo una a una y demás. Para Blender 1.8, cuando digo que se ha mejorado el rendimiento mucho, es que se ha mejorado mucho. Es decir, el algoritmo en sí va bastante considerablemente más rápido en 2.79 en cualquier ordenador de aquí o pasado. Y además lo bueno es que cuando utilizas una gráfica para hacer el renderizado, ya por fin han metido computación paralela y eso ya no va haciendo cada sample de una en una, sino que ya te pone un grid de 6 o 7 samples a la vez y ya pues la leche. Directamente. Y lo de que permite baquear las texturas. ¿Qué es baquear? Baquear es, vosotros tenéis una malla, una malla compleja, a la cual habéis creado sus texturas en los nodos de Blender, porque Blender tiene mucha, mucha textura paramétrica, mucho elemento que se calcula en tiempo de ejecución, no son texturas, por así decirlo, como si habéis manejado algún motor de videojuegos, no son texturas al uso, sino que se van creando conforme con funciones matemáticas o conforme se va renderizando. Y entonces, cuando tú creas ya esa imagen completa, o cuando ya has combinado todos los shaders y demás, pues a veces te interesa baquear la textura. ¿Qué quiere decir entonces baquear la textura? Pues vas a coger una imagen y en base a las Vs de uno de esos. De esos bueno, a las Vs de esa malla va a ir calculando el color de los píxeles. Normalmente cuando baqueas utilizas varios mapas, baqueas lo que sería el color base, baqueas la capa del glossy, baqueas el mapa de normales. Esto está bastante bien, sobre todo cuando quieres exportar el elemento, porque en las aplicaciones de 3D se llevan bien entre sí hasta cierto punto y ese punto se llama materiales, ¿vale? Y luego, ¿qué contras tiene Cycles? Pues lo que he dicho, a veces renderizar algo puede volverse no digo ya un problema, sino que puede volverse un coñazo bastante, bastante serio, porque en un equipo standalone, un portátil como los que tenemos aquí, o un ordenador que monte una gráfica con DirectX 8, ya funciona bastante lento. Al fin y al cabo, el ray tracing, bueno, ya os acordaréis de. O quizá no, porque aquí el viejo soy yo, pero bueno. Os acordaréis de cuando Pixar habla y dice: pues sí, para esta película cada fotograma hemos tardado en renderizarlo varias horas. Es verdad. Que a veces algunas escenas, yo por ejemplo, vosotros no lo visteis, pero cuando estaba aquí en ACM hacía los carteles de las pantallas, que solían ser animaciones, y en renderizar uno, que estaban hechos en 1080p, podía tardar perfectamente. O sea, lo dejaba en mi ordenador, me iba a la universidad, 6 horacas, volvía a casa, y a veces estaba terminado, a veces no. Y eran 20 segundos, así que cagaos. Bueno, pero claro, 20 segundos a 24 fotogramas. Por segundo, si cada fotograma tarda 3 minutos en hacerse, pues eso crece que no cagas, que no veas. Y luego, lo que he dicho del ruido. El ruido es un problema. Normalmente en 128 samples hay poquito ruido, pero claro, 128 samples son muchos. Gracias a que ahora mismo tenemos un denoiser, o sea, tenemos algoritmos de denoiser y Blender también los tiene, no han. Hemos mejorado mucho en
con pocas samples, conseguir una escena sin ruido. ¿Cuál es la triquiñuela de esto? Sin embargo, que a ver, si quitas el ruido, en realidad el fotorrealismo como que le estás poniendo una capa. Y esto, depende de lo purista que seas, pues te viene bien o te viene mal. Pero vamos, eso ya depende de cuánto quieras tener la AMD dándote calorcito en la habitación. o la NVIDIA haciendo ruido. Así que eso depende de lo que quiera cada uno. Y luego tenemos IF. IF es una herramienta perfecta para renderizado rápido y tiempo real. En realidad es un motor en el que utiliza un rasterizer y un poco híbrido con estas técnicas que hay ahora mismo de ray tracing. Y lo bueno que tiene es que los efectos de postprocesado, todo lo que es el motion blur, todo lo que es el bloom, todo lo que ciertos efectos que Cycles no tiene nativamente, porque Cycles, lo dicho, está orientado al fotorrealismo más puro y duro, los tiene integrados en el propio IF para que lo haga en el momento. Ahora, ¿qué contras tiene IF? Pues como pone aquí, no puede vaquear las texturas, eso por ahora, en teoría quieren hacerlo, y lo malo es que no da soporte aún a todos los efectos con los que puede Cycles. Veremos en qué consiste cada uno. El anisotrópico, por ejemplo, que es una forma de dispersión de la luz en una superficie metálica, no lo consigue. La luz indirecta real, que es un problema que desde hace 20 años están quebrándose en la cabeza todos los científicos computacionales que se dedican a gráficos. Y claro, cuando me digo en luz indirecta real, ¿qué quiero decir? Cycles tiene luz indirecta real, es decir, si os fijáis en esta sala, la luz que entra por la ventana no es luz directa, no es la luz del sol, es luz que ha rebotado ya varias veces en los árboles, en la pared y tal, y está entrando al final por la ventana. Eso, por ejemplo, no lo tiene IF, no lo tiene tampoco ningún motor de videojuegos real. Sin embargo, ¿cómo se puede conseguir luz indirecta? Vaqueándola, es decir, diciendo, en este área voy a tener una luz estática que va a afectar a los píxeles de esta manera. No es luz real, es una luz que en realidad has puesto ahí de forma artificial. Bueno, el shader de pelo de Zootopia, que me hubiese gustado hacer alguna pequeña demo para enseñaros cómo funciona el pelo, pero al final no ha podido ser, pero que sepáis que hasta este nivel se acerca, o sea, si habéis visto Zootopia o si recordáis Zootopia, el shader del pelo de los animales fue cogido al poco de salir la película, se publicó un paper en el que venían las funciones que se habían utilizado para hacerlo, y cogió un tío y con dos cojones dijo, lo voy a poner en Blender, y lo puso. Y lo malo también, como os pone aquí, es que seguimos en Blender Beta, es decir, esto todavía no está terminado del todo, entonces si en algún momento se peta, y es probable que se pete en algún momento, lo siento mucho, pero es lo que hay, yo tampoco puedo hacer más. Y luego ya dentro de lo que sería, ¿qué decidimos escoger? ¿Cycles o decidimos escoger IF? Pues como digo aquí, da un poco igual, ambos soportan el mismo sistema de nodos, por lo tanto cualquier... bueno, salvo los efectos que no soporta IF que tiene Cycles, cualquier cosa que tengáis en Cycles podéis pasarla a IF. Y cualquier cosa que tengáis en IF podéis pasarla a Cycles. Entonces, ¿qué va a determinar si queréis hacer una cosa u otra? Pues el resultado final, las necesidades a las que os tengáis que acomodar a la hora de hacer el producto que queráis, o el tiempo también del que dispongáis, por lo que os digo aquí. Y ya vamos a entrar directamente a lo que son los nodos. Aquí yo os voy a ir dando un poco de instrucciones para... Bueno, lo primero, antes de entrar en los nodos, ¿cierto? En vuestro Blender vamos a quitar este cubo de aquí y, si os parece, vamos a poner a Susan, que podéis cogerlo en Add Mesh Monkey. Vamos a coger a Susan porque es un mesh que nos va a permitir, con sus curvas y con demás y demás, nos va a permitir ver bien cómo interactúan los diferentes nodos de materiales. Entonces, cogemos a Susan, le vamos a poner un subdivision surface y vamos a hacer que tenga un shape smooth, ¿vale? Para que quede bonita. Y os lo he puesto aquí para
este para que veáis rápido cómo es, pero en realidad yo el que voy a utilizar es uno que ya está más o menos hecho. Pero bueno, vamos allá. Me encanta que a veces esto funcione como le da la gana. Aquí. Los nodos. ¿Qué tipos de nodos tenemos en Blender? Cada programa de renderizado normalmente tiene su propio sistema por debajo, muy dependiente de lo que hacen los desarrolladores, y cada uno tiene sus cositas y tal. Hay programas que tienen un nodo para todo, como es ahora Blender, antes no lo tenía. Hay programas que tienen, sin embargo, cada capa de la que consta el material dentro de un propio shader, que luego eres tú el que une. Eso, por ejemplo, creo que pasaba en Corona o en Maya, bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno, y luego tenemos ya sistemas muy, muy, muy locos, como los de Quixel, que tienen muy buen resultado, pero, joder, para entenderlo, yo tardé. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué cuatro tipos de nodos tenemos en Blender? Pues para empezar tenemos los BSDF, que es el acrónimo de, para que veáis lo bien preparado que lo tengo, Bidirectional Scattering Distribution Function, que es básicamente, como dice ahí, que indica la reflexión, refracción y absorción de luz de una superficie. La mayoría de los, o sea, prácticamente todos los materiales, salvo los fosforescentes, pero todos los materiales que existen en la naturaleza son un material BSDF, porque es una superficie, cualquier cosa de esta sala prácticamente tiene una superficie en la cual va a llegar un rayo de luz, va a absorber cierta cantidad de ese rayo de luz y va a rebotarlo, y lo que llega a nuestros ojos es precisamente el color de lo que vemos. Luego, el shader de emisión, que es precisamente para los shaders para las superficies o los volúmenes que emiten luz. ¿Qué intensidad determina? La intensidad de luz que desprende la superficie. El shader de emisión es muy difícil utilizarlo, sobre todo en IF, por lo que os he dicho de la iluminación indirecta. Porque claro, es una en realidad no son únicamente unos rayos de luz que vayan direccionales, sino que es todo rayos de luz que se emiten normalmente desde una malla complicada. Por lo tanto, lo único que es muy probable que, salvo que vaqueéis, aunque en IF se pueda hacer un poco, no afecte lo que es el emisión. En Cycles sí lo hace, ¿eh? En Cycles afecta la luz del emisión a otros objetos, pero en IF no. ¿Qué se hace para disimular esto? Pues hay un postprocesado muy bonito que se llama Bloom, que se utiliza prácticamente en todo, es uno de los efectos de postprocesado más extendidos dentro de la industria, que permite que se cree ese halo de luz alrededor de las cosas, que les da como un difuminado. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, no es retórico, pero vamos, el Bloom, que luego veremos un poco cómo funciona, hace eso, hace que el efecto de difuminado, que parezca que la luz se está desprendiendo suavemente desde la malla, que sepáis que eso es mentira, es un efecto, no es que pase de verdad. Luego tenemos los shaders de tipo volume. ¿Cómo funciona un shader de tipo volume? Pues imaginaos el cubo, ¿vale? Y llegan los rayos de luz. En una superficie tenemos las caras, y lo que hace es, llega el rayo de luz, calculamos el color del píxel y luego, o sea, calculamos el color que llega a ese píxel desde el rayo, y luego rebota y ya luego hacemos lo que sea. En volumen no, el volumen en realidad lo que tenemos son, llega el rayo, entra dentro del objeto y eso empieza a dispersarse dentro del objeto, siguiendo sus propias funciones, y después cuando sale es ya lo que nos interesa calcular. El volume lo dicho, en Cycles funciona bastante bien, pero tarda mucho en hacerse. En IF funciona algo más rápido, pero no tiene tanta calidad, sobre todo en el tiempo real. En el tiempo irreal, o sea, cuando haces la animación y tal, sí funciona mucho mejor. Pero que sepáis que cuando lo vayamos a probar, vais a ver en IF, sobre todo, una cosa muy rara. ¿Por qué? Porque necesita hacer, para que se vea bien, normalmente se necesitan 64 o 128 muestras. E IF, en su tiempo real, solamente aguanta 24.
y no aguanta prácticamente ninguna. Es decir, siempre vais a notar que en ese volumen va a pasar algo raro porque vais a empezar a ver cosas pixeladas en tiempo real. Y por eso el volumen. Y fijaos, en realidad es que no hay muchos shaders. O sea, hay shaders volumétricos en la industria real de videojuegos, pero orientados más bien sobre todo a crear. Por ejemplo, ¿alguno ha jugado al Horizon Zero Dawn? ¿Sabes la hierba en la que se oculta Aloy? Esa hierba es un único shader. Y es un shader que es volumétrico, porque lo que tienes es una caja en la que vas creando las hojas de la hierba, pero en realidad es totalmente opaco. Así que es un punto intermedio entre shader volumétrico y shader de superficie. Bueno, y por último, el último shader que tenemos es el shader de background, que indica el nivel de radiancia, porque es el cielo. Para que os hagáis la idea, es el cielo. Entonces, la vista del editor de shader. Por favor, nos vamos desde el UV editing a lo que sería el shading. Vamos a ver algo más o menos como esto. ¿Qué vemos aquí? Pues a ver, a la izquierda lo que vemos son un gestor de ficheros, en el cual vemos los ficheros del ordenador, que nos ayudará mucho a manejar las texturas. Debajo tenemos una previsualización de las texturas que, bueno, yo es por la deformación de esto, pero la verdad es que esas dos yo no le hago mucho caso. Luego tenemos, en la parte de arriba, aseguraos, por cierto, ¿veis dónde estoy poniendo el... ay, aquí. El cursor, aseguraros porque es que cuando estamos utilizando IF, lo que nos interesa realmente es estar viendo las cosas en el shading en tiempo real. También con Cycles, aunque con Cycles va a ir un poco más lento, pero vamos, lo que nos interesa precisamente es que esté puesto el de más a la izquierda, para que os hagáis una idea, es ver los objetos en wireframe, el siguiente es en solid, el siguiente es material, que es un paso intermedio, y luego tenemos el shading. Intentemos que esté en shading. Y luego en la parte de abajo ya tenemos lo que sería el editor de nodos. Aquí, donde justo en la imagen está el cursor que se grabó, hay una pestaña que os permite cambiar entre Line Style World y Object. Object es lo que más vamos a utilizar, aunque primero vamos a pasar un momentito por el World para poder meter una textura de background, y que sepáis que el Line Style es un modo que han metido en 2.8 que se utiliza sobre todo en animación 2D para el gris pencil. Se consiguen efectos muy guapos, pero es verdad que está más orientado a los artistas que a los que nos dedicamos a diseño de materiales y demás. Entonces, saliendo un momentito de aquí y yendo al World, asegurados que la pestaña de Use Nodes esté seleccionada. Y a ver, esto en realidad lo vais a tener así, ¿vale? Cuando seleccionéis Use Nodes vais a tener un nodo que sea el background, que es el color que va a haber en lo que sería el cielo de la escena, y un World Output. Entonces, para meter un nuevo nodo en Blender, en el editor de nodos, normalmente tenéis varias opciones. Una opción es dar a Add, y aquí os categorizan los diferentes nodos para poner las cosas, pero yo honestamente lo que os sugiero es que utilicéis Shift A y le deis a que os aparece el mismo menú que si pulsáis Add, y busquéis el nodo que queráis. Aquí, por ejemplo, el nodo que nos va a interesar para poner el mundo al fondo es una textura que se llama Environment Texture. Y esto, por ejemplo, hay una página web que está muy bien, que precisamente la tenemos aquí. Que se llama HDRI Haven. Que no sé si la conoceréis, pero bueno.
pero es una bastante, bastante conocida, que tiene un montón de texturas HDRI, que es una textura HDRI, es una textura que normalmente es una proyección equirrectangular de un entorno, como podéis ver aquí, como está puesto, que os permite precisamente poner en el fondo de vuestras escenas. ¿Por qué nos interesa tener un fondo HDRI? Porque nos ayuda a tener una iluminación parecida al render que vamos a querer hacer. Con lo cual, cuando vayamos diseñando los materiales, vamos a tener un diseño mucho más suave y un diseño mucho más cercano a lo que buscamos. Y una cosa muy bonita de esto, precisamente, es que te permite descargar texturas hasta 16K de resolución. Tardan un poco en cargarlas de 16K, por eso lo que vamos a hacer en este curso es utilizar una de 2K, pero vamos, pero ahí está. Luego, pues entonces, ¿qué hacemos cuando hemos añadido el Environment Texture? Pues, por ejemplo, yo aquí tengo una preparada, que es Studio Smalt 3 2K, y cogemos el nodo de color y lo ponemos en el color del background, y precisamente aquí ya podemos ver en el fondo, en lo que sería el horizonte, bueno, un horizonte ficticio de la escena, podemos ver dónde vamos a empezar a hacer ya el renderizado. Esto sobre todo lo vais a notar cuando empecemos a toquetear a Susan y cojamos los nodos que hacen más reflexión, veréis que se nota bastante o los mapas de normales, se nota bastante el efecto del escenario, que si tenemos únicamente un color uniforme. Bueno, entonces ya tenemos el world puesto, vamos a ponernos otra vez en object y aquí vamos a entrar en lo ya un poquito más en lo en cómo funciona cada cosa. Esto ya os lo he contado. Por cierto, ese cubo que estáis viendo ahí es precisamente un shader volumétrico, aunque luego hay una animación en el que se puede apreciar mejor lo que hay. Y entonces, los nodos. Los nodos van a ser la herramienta fundamental que vamos a tener para diseñar el material. Yo voy a ir explicándolos desde el output hacia atrás. Es decir, yo utilizo la siguiente lógica a la hora de diseñar los materiales. Creo el output, luego tengo el mix que hago de los diferentes shaders, luego tengo los shaders, luego tengo el mix que hago de los colores y las texturas que van a los shaders, y luego tengo el origen de las texturas. Cada uno diseña los materiales como mejor le vienen. Yo a lo largo del tiempo ya he decidido hacer aquí. Entonces, cuando vosotros creáis un shader para Susan, ¿vale? Podéis dar aquí, quiero crear un nuevo material. Y entonces dais New Material. Y entonces lo primero que os va a aparecer precisamente es el material output y el nodo de Principled BSDF. Ya os adelanto, con el Principled BSDF prácticamente se hace el 80% de los materiales que existen, porque es muy completo. Entonces, ¿qué tiene el material output? Tiene tres salidas. Tenemos la salida que vamos a tener en lo que sería el surface, la salida que tenemos en el volume y el nodo de displacement. El displacement es exactamente el mismo efecto que tenemos nosotros que vimos en la anterior sesión. ¿Os acordáis del modificador de displacement? Que le metes una textura y entonces hace que los nodos del objeto tengan un offset en un plano X y Z y tal. Displacement es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en el estado en el que estamos en Blender? Displacement solamente utiliza ahora mismo en Cycles, porque sigue siendo una operación bastante cara. Y normalmente lo que recomiendo. Bueno, esto os lo cuento mejor luego. Sí. Luego, vayamos hacia la parte hacia atrás. Lo que está puesto en el. En el, o sea, lo que está conectado entre surface al surface del nodo de salida. El principio de SDF. Lo primero que veis es, joder, ¿cómo manejo esto? Y es la primera reacción que tiene todo el mundo. Pero tranquilos que os voy a explicar paso por paso
y vamos a ver las diferencias entre un punto y otro de cada uno de los parámetros que tenemos aquí. Bueno, para empezar, el base color es básicamente el color que vamos a tener del. Esto lo podéis toquetear todo lo que queráis, ¿vale? Y es más, en algún momento, que lo tengo aquí puesto un guión, os voy a pedir que para apreciar mejor el efecto en vuestras pantallas de alguno de los parámetros, pongáis otros a cero. Que si no, no es que no se vea, sino que se nota menos, y como esto es para aprender, pues hago las cosas estirándolas un poco. Bueno, el base color, como he dicho, es el color base de lo que va a ser el shader de superficie. Normalmente, lo normal es que pongáis aquí una textura, ya sea, pues lo he dicho, las planchas de madera o la rugosidad de un material de plástico o demás. Normalmente, si es un material metálico, pues no hace falta poner textura, salvo que quieras poner motitas de esas picadas que a veces se ven en el metal. El base color, si lo vais manejando ahora, veis, os aparece un, si dais a lo que es el color, os aparece un gris en RGB que os permite cambiar el color de la superficie, y veréis cómo va cambiando. Pero pasemos ahora a lo interesante. Subsurface Scattering. Ya os he hablado un poco de él. Es un método de hacer las cosas para poner una pequeña capa de translucidez a los materiales. Pero exactamente, ¿qué translucidez? Bueno, como esto es fotorrealismo, siempre nos basamos en la vida real para hacer las cosas. La mejor forma de definir el subsurface scattering es, ¿os acordáis cuando eras pequeños? O a lo mejor lo seguís haciendo, porque yo la verdad sigo haciéndolo. Cuando cogíais vuestra mano y le acercabais mucho una lámpara para ver cómo pasaba la luz a través de los dedos. ¿Y os acordáis de ese efecto de translúcido que daba la mano cuando pasaba la imagen? O cuando pasa a lo largo de un poquito de piel, o sea, de un trozo de piel fino, como los patos. Pues ese efecto es el que se busca utilizando el subsurface scattering. Y vamos, aquí lo tenéis bastante bien definido, que dice la superficie de los objetos translúcida, luego lo del random walk o el Christensen-Burley son los dos tipos de dispersión de translucencia que tenemos. Podéis usar el Christensen-Burley, funciona mejor a tiempo real, el random walk tiene más tiempo computacional, pero tiene mucho mejor resultado, obviamente. Y luego, lo que os pone aquí, el subsurface puede ir de 0 a 1. El 0 quiere decir que va a ser full diffuse, es decir, sin ningún tipo de translucidez, y el 1 quiere decir full scattering. Si vosotros lo manejáis, de todas formas, es verdad, mea culpa, esto se me ha olvidado, para que podáis ver bien el subsurface scattering, porque if tiene una cosa que yo creo que se lo deberían haber puesto de forma automática, pero no lo han hecho. Id un momento, por favor, en este plano de aquí, en el que pone escena, bueno, en el que tenéis todas estas opciones, id un momento a la segunda pestaña en la que pone escena, arriba. La que es como una cámara por detrás, ¿vale? Aquí, por cierto, podéis escoger entre el render engine, el WorkBench es el interno de Blender que ya prácticamente no utiliza nadie, el Cycles es el fotorrealista, y tenemos aquí el if. Necesito que entre todas las opciones que tenéis pongáis precisamente la del subsurface scattering, y esto lo dejáis, el jitter quizá lo tenéis en otro valor, pero no os importa ahora mismo. Y también necesito que pongáis el Screen Space Reflections y también, de paso, el volumétrico, porque el volumétrico nos va a servir para luego explicar cómo funciona. Necesito que pongáis estos tres ticks, porque es que si no, el renderizado no va a darse por aludido y va a decir, pues esto no da igual. Y una vez lo tenemos, pues volvemos aquí. ¿Por dónde me había quedado? Ah, sí, el subsurface va de 0 a 1. También podéis meterle una textura
que os permita distribuir mejor lo que es lo translúcido. El subsurface radio en realidad es un vector de tres dimensiones, que lo que dice ahí es, bueno, si le dais os aparecerá X y Z, pero en realidad lo que quieren decir es RGB, es decir, la distancia que va a haber a la hora de aplicar el algoritmo en cada uno de los canales de la superficie. Y el subsurface color, pues es evidentemente el color más oscuro que va a tener la translucencia. Y aquí hay tres ejemplos. El primero es con el subsurface a cero. Eso es lo que deberíais ver. Creo que se está en Cycles, pero bueno, o en IPS se debería ver bastante. Para cosas sencillas se deben ver más o menos iguales. Este es el subsurface a cero. La siguiente imagen es el subsurface, pero a 0,5. Ahí, como podéis ver, ya se puede apreciar un poco la translucidez. Y además, como es en Cycles, lo calcula bastante bien. Y en If tenemos aquí otro subsurface, y como veis, es otro rollo con menor calidad, pero por lo menos da el pego. Que sepáis. De todas formas, lo que os he dicho, If, como es para hacer las cosas rápido, normalmente no vamos a buscar tanta fidelidad como vamos a tener en Cycles. Habéis podido ver, es que como somos pocos, aprovecho para dirigirme un poco más a la audiencia. ¿Habéis podido ver las diferencias en vuestro ordenador de cómo funciona el subsurface o algo? Vale, no me estaréis dando la razón del profesor, ¿no? Pero que no. Y bueno, vamos a pasar directamente al siguiente: Metallic. Yo me pasé el primer año y medio que estuve utilizando Blender haciendo los materiales mal. Es algo que le pasa a bastante gente. Hasta que un día me encontré con un tutorial de una página que se llama Blender Guru por internet que me abrió los ojos. ¿Tú la conoces? Sí. Entonces, el nodo del metálico. Metálico es un valor entre 0 y 1, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, ¿qué es un material dieléctrico y qué es un material metálico? A ver, un material metálico es fácil. Un material metálico es algo que es metálico, sencillamente. Cualquier metal, oro, plata, bronce, cobalto, bismuto, lo que sea, todo eso son metálicos. Todo eso tiene un brillo metálico. ¿Qué quiere decir que tenga? Por cierto, las tres imágenes son: el primero es con metálico a cero, el segundo es metálico a uno en Cycles, y el de abajo a la izquierda y el de abajo a la derecha es metálico a 1 en If. ¿Qué quiere decir que algo tenga un brillo metálico? Cuando algo tiene un brillo metálico, normalmente tú ves que tiene un color, pero cuando te vas acercando a los bordes de ese algo, ves que va cambiando el color ligeramente. No a blanco, sino que deja de ser, sin variar lo que es el tono del color, se vuelve por lo general más oscuro, más claro, dependiendo de la iluminación. Precisamente en la Susan que tenemos abajo a la izquierda se puede ver bastante, bastante bien. ¿Cómo vamos pasando? Si esto por ejemplo, es una Susan que tiene un color así cobrizo, pero sin nada más. Sin embargo, podéis ver que gracias al brillo metálico, la distribución que tenemos a lo largo de cómo se va distribuyendo el color es bastante. Con bastante calidad. Y veis que conforme vas acercándote a ese borde, va realmente apareciendo como ese halo en el que hay otro color. Esto no pasa en los materiales dieléctricos. Por cierto, ¿qué son los materiales dieléctricos? Pues cualquier material que no sea metálico. Madera, plástico, vidrio, comida, piel, cerámica, lo que sea, todos esos. To Cualquiera de esos de esos materiales son lo que se llama dieléctricos. ¿Por qué se llaman dieléctricos? Porque no conducen bien la electricidad. Fácil. En realidad podéis hacer esa gran distinción. Si conduce la electricidad, es metálico. Si no la conduce, es dieléctrico. Por lo tanto, si nos ponemos a pensarlo, en realidad los materiales son o metales o no metales. Por lo tanto, aunque este nodo os permita poner las cosas de 0 a 1, lo normal, como digo aquí, es que sea el valor o solo 1 o solo 0.
si ponéis algo entre media, o sea, si ponéis una máscara, ¿vale? Que esto podéis hacerlo. Si ponéis una máscara en blanco y negro para distribuir el brillo metálico de otro brillo que no sea metálico, eso está bien. Pero utilizar valores entre medias físicamente no es correcto. O sea, es algo que nos permiten hacer computacionalmente, pero que sepáis que físicamente no es correcto. Es algo que que el material no va a quedar. O sea, va a dar el pego como fotorrealista, pero va a ser un poco. ¿Vale? Y pasamos directamente al especular. Si habéis toqueteado el metálico, por favor, ponedme el metálico a cero, porque precisamente cualquier no material que sea metálico ya tiene brillo metálico y el especular es aquel brillo que no es metálico. Precisamente, bueno, no sé si veis la tarima, pero la luz que se refleja en las mesas y tal se podría interpretar como un brillo especular. También va de 0 a 1 el brillo especular y precisamente, como dice ahí, reflexión de la luz en los materiales puramente dieléctricos. Y la verdad es que poco más. Este brillo funciona muy bien para, sobre todo, separar aquellos materiales que estén pulidos o aquellos de aquellos que no. También la distribución que hagáis poniendo scratches y tal ayudará a poner efectos bastante curiosos y demás. Y luego tenemos justo debajo un nodo que se llama el Specular Tint, que para a poder apreciar bien lo que hace esto, necesito que pongáis el Specular a 1 y que el color base sea un color oscuro. Yo he puesto el azul porque es donde he considerado que se vería mejor en estos proyectores, pero no lo sé. ¿Pero qué hace el Specular Tint? Os habréis fijado cuando hemos hecho el Specular que el brillo es blanco, ¿vale? Sin embargo, no necesariamente el brillo del especular tiene que ser blanco. Es más, el brillo directo sí es normal que sea blanco. Pero luego hay una serie de triquiñuelas que se pueden hacer, de dispersión y tal, que hacen que puedas hacer un mix entre el color base y el color de reflexión. Como podéis ver en la Susan de la izquierda, en la presentación, está con el specular tint a cero. Y como veis, todo el reflejo del especular es blanco. Sin embargo, en el de la derecha podéis ver que el tono es mucho más oscuro. Eso es porque esa dispersión de la luz la hemos ido acercando a lo que es el color base. El specular tint le da una capa de dispersión a la luz que hace que quede mucho más natural que el hecho de no tenerlo. Y también para darle ciertos detalles a materiales rugosos, te ayuda precisamente a poder crear la sensación de profundidad en cavidades, independientemente de lo normal y tal, te ayuda a crear esa sensación de que realmente no estás ante una superficie tan homogénea, sobre todo cuando aquí le enganchas una textura. Eso sí, la reflexión directa se sigue permaneciendo blanca. Y para un ejemplo, cualquiera de precisamente las mesas de aquí, yo por lo menos lo que estoy viendo ahora mismo ahí, o lo que vosotros deberíais ver en el reflejo de la superficie, se puede apreciar un poco este efecto. Luego tenemos el roughness. El roughness también es uno de los grandes quebraderos de cabeza a la hora de diseñar el material, porque es una de las cosas que más se utiliza. ¿Qué hace el roughness? Lo que hace es la distribución del reflejo y se hace tanto para materiales metálicos como para materiales especular. Y por cierto, también afecta a la dispersión de la luz en materiales que emulan el cristal. Eso lo veremos un poquito más adelante. Para aquellos que vengan de 279 e incluso anteriores, que sepáis que es equivalente al nodo glossy del BSDF, lo que pasa es que por el principlet básicamente nació por una cuestión que era. Tenemos un montón de nodos dispersos. ¿Y si los unimos todos en el mismo? Porque sepáis que por eso está. Y por eso me centro en el Velvet. Y no me, o sea, por eso me centro en el Principled y no me voy a los que había más antes. Pero vamos, es equivalente al nodo Glossy. Y en esta imagen podéis ver una animación de un. Espero que podáis verla. ¿Se ve? Muy oscuro, vale. Bueno, si no vosotros también podéis
Podéis verlo en la, en el propio Blender. Por ejemplo, yo aquí tengo a esta Susan. Aquí quizás se va a ver mejor. Entonces, esta Susan, fijaos, he puesto... Aquí le he puesto el metálico... Esta Susan que está en blanco, vamos, en un tono más bien claro. Si la pongo a uno, fijaos lo que pasa. Pues aparece que, por cierto, aquí ya podéis notar que el reflejo que se hace en metálico y utilizando if es directamente el de la escena, lo cual está muy guay. Esto hace tiempo no se podía. Pero vamos, aquí lo tenéis y fijaos qué pasa cuando nosotros cogemos el roughness y lo vamos subiendo. O sea, aquí lo tendríamos a roughness 0, que es una reflexión pura y dura, y cuando vamos subiendo el roughness veis que precisamente va dispersándose el efecto de la luz sin perder el característico brillo metálico, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos vale sobre todo el roughness? Pues fijaos, aquí tenemos ya un efecto, por ejemplo, de metal pulidito, pero no que sea limpio, no es un efecto espejo. En el completo, pues tenemos, yo qué sé, qué tipo de material puede ser este. Ah, sí, precisamente el de la superficie de los Mac, es lo primero que me viene a la cabeza. Y lo dicho, no solamente vale, el roughness no solamente vale para el metálico, también vale para el specular. Aquí podéis ver el specular de la Susan sin absolutamente reflejado, que esto se parece muchísimo a lo que sería el plástico, por ejemplo. Y si vamos aumentando el roughness, veis cómo se va dispersando la luz poco a poco hasta precisamente llegar el roughness, specular 1 y roughness 1 prácticamente es lo mismo que specular 0 y roughness 0. Pero vamos, aquí podéis ver un buen ejemplo de lo que es la dispersión de la luz. Cuando hagáis materiales metálicos, normalmente vais a decir, vale, quiero ponerle a este material una textura como de rayajos, que es algo muy típico. Que un metal a lo largo del uso se haya ido limando a base de bueno, en inglés, scratches. Y vais a tener la tentación de meter los rayajos por el canal de las normales. Eso está bien. Pero hacedme caso que si lo metéis por el canal del roughness, va a dar un efecto muchísimo más realista a meterlo en el canal de las normales. Porque el canal de las normales lo único que va a hacer es daros una sensación de profundidad. Pero el reflejo, a causa del roughness, va a ser el mismo. Es en el roughness en el que tenéis vosotros que indicar que precisamente en esas rayajos, en esos scratches, debe ser esa dispersión de la luz mucho más pronunciada que si fuese pulido, para que dé precisamente ese efecto de desgaste. Y estamos a punto... Bueno, ya llevamos 50 minutos. Así que os voy a pedir, ¿qué tal? ¿Estoy yendo muy rápido o al menos os está pareciendo un poco interesante? O bueno, no sé, sigamos. Al final voy a terminar un poquito antes de lo planeado, pero así por lo menos dará tiempo a toquetear más cosas. Luego tenemos el anisotrópico. Este es uno de los efectos que os he dicho que solamente funciona en Cycles y no funciona en If. ¿Por qué? No porque sea caro computacionalmente, porque yo creo que no lo es, sino porque creo que todavía no lo han decidido implementar muy correctamente. El anisotrópico, no, si lo intentáis tocar en If, no lo vais a ver. Así que, por favor, si queréis cambiar al engine de Cycles, lo único que, bueno, aquí podéis ver ya un ejemplo de lo que pasa precisamente en Cycles. Que aquí hay un ruido enorme cuando estoy moviendo, pero porque aquí estoy haciendo una o dos samples y necesito que se pose un poco. Y el anisotrópico, vamos a ponerlo en metálico, anisotrópico se nota mucho con roughness, pero fijaos. ¿Veis el efecto que tiene? Aquí lo tenemos en anisotrópico 0.
aquí lo tenemos en 0.9, aquí lo tenemos en 0.55 más o menos, y aquí lo tenemos en 1. ¿Cuál es el efecto que existe más parecido al anisotrópico en el mundo real? El fondo de las ollas o la parte baja de las sartenes. ¿Sabéis ese pulido que cuando le llega la luz de repente se dispersa como si fuese un disco de vinilo? Ese es precisamente el efecto anisotrópico. ¿Para qué lo vamos a utilizar sobre todo? Pues vamos a darlo para esos metales pulidos que dispersan la luz de una forma bastante especial y demás. Y recordad que no únicamente funciona en los metálicos, también funciona con el especular. Aquí en el especular lo podéis observar bastante, bastante bien. Aquí en el anisotrópico 1, ese anillo que se ha creado en la coronilla del mono indica precisamente cómo estamos dispersando la luz. Si nosotros ahora mismo bajásemos este valor, veis que, por ejemplo, empieza a ser ya más un botón, por así decirlo. Si bajamos al 1 es directamente lo que sería el foco de luz. Y aquí vemos perfectamente cómo del foco de luz lo hemos convertido como en un anillo. Lo que estamos haciendo realmente es eso, es dispersar la luz para que dé ese efecto de olla pulida o también algunas carcasas de móviles o algunas partes traseras de portátiles también tienen un efecto similar. Y aquí, bueno, los dos ejemplos que pongo aquí son precisamente Arrhenius 0.5 y Anisotropic 1. Y el Anisotropic Rotation básicamente es la rotación que, como al final lo que tenemos es una dispersión de la luz a lo largo de un anillo, pues entonces la rotación que vamos a hacer del origen del anisotrópico. Luego aquí ya empiezan los nodos que la gente muy novicia dice, ¿esto para qué coño sirve? ¿No? ¿Esto para qué coño está? Y dices, vale, ¿qué es? El SIN. El SIN es lo que el nodo que se utilizaba antes era el Velvet. El Velvet se utilizaba sobre todo para todo lo que es ropa y demás. Precisamente aquí, bueno, supongo que no se verá, ahora lo pondré un poco mejor, ¿vale? Pero el SIN va de 0 a 1, el grado de reflejos en los bordes del objeto. Precisamente sirve para eso, para conseguir materiales que son de una textura como aterciopelada o el algodón o, bueno, si podéis ver un poco mi camiseta desde aquí, veis que, por ejemplo, tiene una parte que es muy suave, la parte en la que incide la luz, pero luego cuando de repente bajamos y ya llegamos a los bordes se oscurece muy rápido y demás. Y luego tenemos el SIN Tint, que sepáis que es igual que el Specular Tint, es decir, cómo vamos acercando nosotros ese reflejo blanco que normalmente nos da el SIN, cómo la dispersión se va convirtiendo en azul. Vamos a ver un ejemplo en Blender. Os recomiendo, por ejemplo, que para esta idea esté tanto el Specular como el... No quería este. Que esté tanto el Specular como el Roughness y el Anisotrópico también a 0. Entonces, aquí tenemos a nuestra Susan sin ningún tipo de... ya con todo a 0. Y fijaos lo que pasa. Vamos a ponerlo un poquito más oscuro, eso sí. ¿Se ve bien? Sí, yo creo que se verá bien. Espero que se vea bien. Entonces, vamos a ir subiendo el SIN. ¿Veis cómo se va volviendo cada vez más blanquito en la imagen? Ese es el efecto justo que queremos. Luego os voy a enseñar precisamente una Susan que está hecha con algodón, en el cual hago un pequeño truco que es normalmente, claro, las telas, sobre todo cuando coges un cojín de estos de casa y pasáis la mano hacia un lado y pasáis la mano hacia otro, que hace ese efecto, pues en realidad eso lo que tendría sería pues el color más luminoso y el color más oscuro. Pues precisamente haciendo un mix de dos principales shaders entre el color más claro y el color más oscuro quedan efectos interesantes. Y luego aquí, por ejemplo, en el SIN 1 vamos a hacer un ejemplo del SIN Tint, que no sé si se verá,
Sí, ¿veis cómo va volviendo un poco a lo que es el azul, pero sin perder lo que sería la idea del reflejo? Pues para eso tenemos el SIN. Pues lo dicho, el SIN, utilizadlo sobre todo para materiales textiles, que tienen otro tipo de complicación, pero la complicación es más bien cómo utilizar el color base para que la trama quede bien hecha y cómo utilizar las normales para que eso no dé cáncer. Eso son precisamente esos dos, la que he hecho, la que la he hecho rápido, esos dos temas dan un poquito de asco. Pero bueno, pasemos así al siguiente, que es el clear coat. El clear coat es una cosa muy sencilla, como no hay mucha más definición de la que pongo ahí, que es la capa extra de especular que tiene un reflejo exclusivamente blanco, ¿vale? ¿Para qué sirve? Pues ahí dice, material como pintura de coches o similares. Es decir, material pulido. ¿Cuántas veces habéis pasado vosotros por un suelo de mármol o este mismo suelo de gresite? Este suelo de gresite ahora mismo tiene lo que sería un especular normal, un especular bastante difuminado por el roughness y tal. Sin embargo, cuando le pasan una capa de barniz o lo pulen, ¿qué es lo que hacen? Pues le ponen sobre todo cuando le ponen la capa en esas dos, le ponen como una capa extra de especular que tiene el reflejo blanco. Es decir, todavía existe el material con su reflejo difuminado debajo, pero tú al ojo dices, coño, esto ha quedado bastante brillante. Y es precisamente lo que buscamos hacer con el clear coat. No solamente funciona, como pone aquí, para coches o similares, también, por lo dicho, el suelo, cuando se pule, cuando quieres simular la capa de un barniz en la madera, en las tazas de cerámica también es una capa que queda bastante bien. Y luego tenemos el roughness del clear coat, que funciona igual que el roughness normal, pero sencillamente es el roughness aplicado a esa sola capa. Aunque lo cierto es que siempre se suele mantener en colores bajos porque a ti lo que te interesa es dar ese extra de brillo al material. Y después justo pasamos a uno interesante que es el transmisión. ¿Qué es un material que aplique transmisión? Que sepáis que antes existían en Blender tres nodos, uno se llamaba Glass BSDF, otro se llamaba Transparent BSDF, otro se llamaba Translucent BSDF y otro se llamaba Refraction BSDF. Pues esos cuatro han sido unidos aquí, ¿vale? Todo objeto que sea que en, todo objeto tiene una transmisión, o sea, todo cristal tiene una transmisión. Por ejemplo, y aquí lo que tenemos es, voy a centrarme primero en el nodo que está debajo, el que pone puramente transmisión. Va de 0 a 1, que es el nivel de transparencia del objeto. Aquí, parecido al metálico, normalmente va entre 0 y 1, porque luego cuando le aplicas el roughness hace mucho más a la hora de darle una translucencia a ese material que lo que podría hacer este propio nodo. Y luego el IOR, que como pone ahí, es Index of Refraction. Todo cristal tiene un índice de refracción. Todos en la sala somos gafotas. Así que, sí. Todos en la sala tenemos gafas. Así que esto es un poco como la miopía y la hipermetropía. El índice de refracción lo que nos permite es determinar cómo vamos a ver rayos que pasan a través de ese objeto. ¿Alguno se acuerda de las lentes de segundo de bachillerato? Y sabéis que tú coges, por ejemplo, la lente de un catalejo, la pones así en una luz, y si la luz está aquí, en realidad tú la ves aquí, gracias a la refracción. Pues ese es el mismo efecto que estamos consiguiendo aquí. De todas formas, que sepáis una cosa. Aunque pone ahí que los rangos son de cero, por ejemplo, estos cristales tienen un índice de refracción cercano a cero, porque se ven directamente a través, ¿vale? El hecho de que nosotros podamos verlos es porque están llenos de roña, no porque realmente tengan
O sea, tendrán una refracción mínima debido a las impurezas del cristal, pero en realidad digamos que tienen índice de refracción cero. Y aunque ponga ahí que podamos poner un índice de refracción, he puesto max int, pero no es correcto, es max float, pero vamos, lo siento. Lo cierto es que es muy raro encontrar materiales que tengan índices de refracción que sean superiores a 3. Por cierto, cuando tú tienes un material que no es un cristal, sino que es, por ejemplo, lo que os he dicho antes, una prenda, una ropa, que quieres que tenga varias capas, es decir, un máximo de color negro y un máximo de mínimo color negro, cuando hay un nodo que veremos ahora que se llama el mix shader, entonces dices, ¿y cómo yo manejo este mix shader? Hay otro nodo que se llama Fresnel que te permite definir un index of refraction. Que sepáis que cualquier material natural, para poder diferenciar entre su máximo y su mínimo de color, normalmente tiene un index of refraction. Es decir, el cobre tiene un IOR, la madera tiene un IOR, la tela tiene un IOR. La mayoría se mueven alrededor del 1,54 y demás. Pero esto ya es un poco técnica avanzada de fotorrealismo y vamos, para... Ay, iba a decir cacharrear y es una palabra que no me gusta nada. Pero para hacer materiales rápidos y demás, no se necesita. Y luego aquí hay otra cosa más, porque, por ejemplo, en la pestaña precisamente donde os he dicho antes que pongáis lo de transmisión, etcétera, etcétera, hay otra pestañita en la columna de la izquierda que es precisamente una bola dividida en cuatro, que es lo del material. Y aquí os ponen los settings, os pone cómo es el blend mode. Eso básicamente es para aplicar la transparencia, o sea, transparencias y la translucidez de cualquier otra cosa que no sea el subsurface scattering. Entonces, básicamente es la operación que vamos a aplicar. Tenemos el alpha blend, alpha hasher y alpha clip, que funcionan de forma bastante similar. Y luego tenemos el multiply, el additive y el opaque. Normalmente las cosas van a estar en opacas. Si queremos poner un cristal, lo normal es que utilicemos el alpha blend, ¿vale? Y atención, cuidado aquí, porque en cuanto deis a alpha blend, es una de las, no sé si lo habrán resuelto justo para esta versión de la beta, pero hasta la que yo he estado utilizando en casa normalmente me craseaba, así que ahí cuidado. Entonces, nosotros normalmente utilizamos el alpha blend. ¿Cuál utilizar? Depende mucho del resultado que queramos hacer, porque por ejemplo yo utilizo mucho el additive cuando tengo en los cristales que se utilizan para las lámparas, que normalmente son cristales tintados de blanco y tal, pues ahí da un efecto bastante bueno. El alpha blend, sobre todo para vasos, para copas y para botellas, tiene un resultado muy, muy, muy satisfactorio. Y el multiply también lo he utilizado alguna vez, pero ¿qué queréis que os diga? Mi mente es buena, pero ahora mismo no me acuerdo. Entonces, aquí podemos ver dos animaciones en el que vamos desde un index, o sea, aquí la transmisión es 1, por cierto, y aquí estamos yendo desde un index of refraction 0 a un index of refraction 2, ¿vale? Cuando el objeto deja de verse, por así decirlo, sobre todo en el de la izquierda, porque el de la izquierda tiene un roughness 0 y el de la derecha tiene un roughness 0.05. ¿Cómo funciona el roughness en el cristal? Básicamente es cristal, o sea, ¿sabéis cómo funciona el cristal al ácido? Esos vasos que, por ejemplo, tienen un dibujo y cuando tú pasas el dedo por el cristal es muy 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 suave, pero justo cuando llegas al dibujo está como comido y está como áspero, ¿no? Bueno, que sepáis que el roughness lo que hace un poco es eso, lo que hace es dispersar el... Ahora os pondré un mejor ejemplo, o sea, ahora veremos más ejemplo con el roughness, pero precisamente lo que hace es eso, es dispersar la luz dentro del cristal para que no sea un cristal puro, sino que sea un cristal con imperfecciones.
Y el Index of Refraction, como podéis ver, lo que está haciendo es precisamente en el de la izquierda se nota mucho mejor. Podéis ver cómo la luz de debajo va pasando desde el cero, que va pasando de abajo, hasta arriba del todo, que es arriba. Y los ejemplos a nivel de calle. Vale, a ti te voy a poner un poco más claro porque se va a ver mejor. Y aquí vamos a ver, tenemos el transmisión 1. Aquí tenemos un transmisión 1, ¿vale? Sin ningún tipo de IOR. Y este, el Drognes, está cero. Entonces, aquí podéis ir viendo qué pasa si vamos subiendo el IOR. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ya estamos empezando a ver lo que sería la lámpara de detrás, que antes la teníamos justamente abajo del todo. Y fijaos qué es lo que pasa cuando llegamos a un Index of Refraction 1. En Index of Refraction 1 el material se ve, porque sigue habiendo pequeños surcos y tal, pero ya es lo que se entiende como un cristal totalmente transparente. Es más, la mayoría de los detalles de la geometría los hemos perdido. Y fijaos ya lo que pasa cuando llegamos a un 1.1. Y aquí volvemos a tener un efecto más, bueno, aquí suele ser más metálico, pero porque en realidad hay una trampa, me confieso, me llamo Álvaro y tengo algo que deciros. Aquí en realidad hay una trampa y precisamente se ve, creo que era aquí donde se veía. Aquí hay un flag, ¿vale?, que se llama Show Backface. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos tomando la luz que está pasando a través de Susan sin tener en cuenta la cara de detrás. Pero a que ninguno os habíais dado cuenta, ¿verdad? A que ninguno, yo poniendo aquí el IOR bajito, o sea, bajito al 1,2, estáis viendo que estáis viendo a Susan, pero en realidad no estáis viendo los detalles que pueda haber detrás de la cara de Susan. O sea, la geometría que podría haber detrás. Es más, yo creo que si ahora mismo pongo aquí un cubo, tengo que poner los overlays. Ah, pues sí, lo hace. Vale, entonces esto es algo que han tenido que meter hace poco. Pero vamos, ¿veis cómo precisamente esta distribución es justo con la cara delante de Susan? Porque es que si yo ahora mismo digo aquí, pongo aquí esto y digo esto que sea correcto, muéstrame la parte de atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes? Aquí, sin embargo, ya como podéis ver, sí estamos viendo toda esta geometría que tenemos por aquí. Igual, por aquí, por ejemplo, veis que se ven las cejas. Si yo decido quitarlo, en realidad no las veo. ¿Por qué se hace esto? Porque esto en realidad es una aproximación a lo que existiría realmente. En realidad es en Cycles sí conseguimos tener detalle de lo que está pasando detrás de la cara. Pero aquí nos tenemos que conformar por esto. Y oye, hay que decir una cosa, no queda para nada mal, para lo que estamos buscando. Eso sí, para lo que son recipientes cóncavos y demás, hay que tener cuidado, más cuidado. Este cubo, fuera. Y aquí tenemos a Susan. Y luego, una última cosa que quería daros respecto a cómo funciona el cristal, es lo que os decía antes del roughness. Fijaos aquí en Susan, con este IOR y tal. Si nosotros vamos subiendo el roughness, veis que se va convirtiendo en un vidrio como si estuviera más templado, o sea, como un vidrio que estuviese, como se dice, al ácido. Es decir, esos vidrios que no son transparentes y que cuando los tocas son un poquito rugosos. Sobre todo se ven en las duchas de los gimnasios, aunque bueno, esto es informática, pero se ven sobre todo o incluso en el bloque 3, en la planta noble. No he dicho planta noble, con cariño a todos los directivos que vayan a escuchar este vídeo. En la planta noble precisamente también podéis ver que parte del cristal tiene precisamente como eso, como pintado, y que cuando lo paséis, salvo que sea una pegatina, que es posible, pero si lo paséis y está rugoso, que sepáis que eso precisamente es al ácido. Y eso es lo que se está buscando aquí. Ya, si ponemos el Drognes a 1, precisamente conseguimos, nos da igual que haya
que haya un transmisión, porque hemos desviado directamente toda la luz. Pero bueno, y no creáis que porque estamos a punto de terminar con el principio LED hemos acabado, porque todavía nos quedan algunos nodos más. Vale. Las normales. Ese otro gran pilar que nadie sabe muy bien cómo funcionan y la gente muchas veces dice, ¿y cómo utilizo yo esto? Etcétera, etcétera. Por cierto, una cosa que deberíais haber notado es cuando os digo que lo de que un material funciona a capas. O sea, esto realmente no tiene mucha más diferencia con una imagen de Photoshop, en el que tú vas poniendo capas y cada capa actúa de la forma que ve necesaria. Precisamente a la hora de generar los motores de renderizado, los materiales, precisamente lo que va haciendo es añadir capas o quitar capas. Entonces, ¿qué hace el mapa de normales? Un poco de historia, ¿vale? Primero se creó los mapas que se llamaban BOMB, que eso lo veremos las diferencias las veremos un poco en la siguiente diapositiva. Pero primero se crearon los BOMB, después se crearon los normales, como una evolución de estos últimos, y por último se crearon lo que es el displacement, que es lo que hemos visto anteriormente en el material output. Entonces, la diferencia que hay un poco entre los tres. El normal se crea una triquiñuela que te da un efecto de profundidad en base a la iluminación dentro de un espacio X y Z. Es decir, si yo tengo un plano, ¿vale?, y llega aquí un rayo de luz, gracias al mapa de normales voy a variar el color de ese plano, de tal manera, o sea, el color de ese píxel, de tal manera que dé una sensación de que en vez de estar aquí, pues esté aquí, o esté aquí, o esté aquí. ¿Cuál es el problema de esto? Que eso sigue siendo un plano. Entonces, si os habréis fijado, si jugáis a videojuegos, que cuando os acercáis mucho a una pared que parece muy detallada, de repente dices, ¿y esto es un puto plano? O no. O eso no os ha pasado en las rocas nunca. Os acercáis y dices, joder, si esto en realidad es plano. Pues eso es lo que pasa con los normal, normalmente. Con el normal map y con el boom map. Que son como los cuadros, se ve mucho mejor de lejos. Por ejemplo, tenéis aquí abajo un efecto, o sea, un suelo de ladrillo o un plano hecho de ladrillos, que como veis tiene como los surquitos hacia abajo, ¿verdad? Se nota mucho el surco hacia abajo. Es mentira. En realidad eso sigue siendo plano. Entonces, en el principio de SDF, volviendo un poco, tenemos tres capas diferentes de normales. Tenemos la normal, que va a ser la básica, el clear quad normal va a ser el mapa de normales que vamos a aplicar únicamente a esa capa extra de especular blanca. Y el tangente va a ser el mapa de normales que vamos a aplicar únicamente a la capa del anisotrópico. Entonces, ¿qué va a ser lo normal? Que únicamente cuando diseñéis los materiales lo pongáis únicamente en la normal o en el clear cut normal o en tangente. Nunca utilizaréis los tres a la vez. Sería raro que utilizaseis los tres a la vez. Pero vamos. Y luego aquí la diferencia entre normal, boom y displacement, que es el normal da efecto profundidad de X y Z, como ya he dicho. El boom, como es la versión antigua de lo que sería el normal, en realidad lo único que hace es dar una sensación hacia arriba o hacia abajo en altura. A veces funciona mejor el boom y a veces funciona mejor el normal, dependiendo del efecto final que quieras. Es decir, aquí no hay buenos ni malos. ¿Qué es lo bueno del boom? Que es, a la hora de guardar las texturas, es bastante más barato porque normalmente son escalas de grises. Por lo tanto, es un píxel que va de 0 a 255. El normal necesita un canal RGB para dar la posición X y Z, por lo tanto es bastante más pesado. Sin embargo, una vez lo tienes guardado, a nivel computacional, tanto el normal como el boom son gratis. Y luego, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál fue la evolución de estos dos sistemas? El propio displacement.
que literalmente, pues como ya hemos dicho ya muchas veces, coge los nodos de un plano, muchos nodos de un plano, y los traslada para que dé esa nueva geometría. ¿Cuál es el problema de esto? Que realmente ahí no estamos actuando sobre una textura, estamos aplicando sobre una geometría. Entonces, computacionalmente, cuesta más. No es teselación, que por cierto, mañana Golot en la charla que os dé os va a dar un poco diferencias también entre esto. No es teselación porque no estamos generando geometría nueva, que es lo que hace la teselación. Pero, sin embargo, al hacer un display, al mover los nodos de sitio, sí ya estamos generando un sobrecoste de computación que, dependiendo de la máquina, pues va a ir bien o va a ir mal. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer profesionalmente más? Se hace sobre todo porque, claro, no puedes tener una malla súper compleja para hacer un displacement de detalle. Normalmente lo que se hace es, tienes una malla de nivel medio al cual le aplicas un displacement y luego complementas con normals y con bumps. Es decir, el displacement te hace, tienes un terreno. Es más, muchas veces cuando cargáis, lo habréis visto, un plano, y de repente el plano se transforma en montaña, y la montaña de repente empieza a generarse con más detalle. Pues eso precisamente lo que estás haciendo es, plano, la montaña es lo más grande que tenemos, cuando la montaña de repente va ganando relieves porque les están dando el displacement, y cuando ya la montaña consigue tener el detalle fino, es porque a ese displacement le han aplicado un normal o un bump. Entonces yo recomiendo que utilicen las tres cosas. El displacement para el detalle gordo y el bump o el normal para el detalle fino. Porque lo dicho, el bump y el normal computacionalmente es gratis, prácticamente. Y bueno, ya pasamos a... El principio ha sido duro, ¿eh? Pero bueno, lo que os digo, con ese se hacen el 80% de los materiales. El otro 20% de materiales de superficie se hace con el emisif. No voy a mentir. ¿Qué hace el emisif? El objeto emite luz, ¿vale? Entonces, en if, si vosotros cogéis ahora en Blender, aquí, vamos a cortar esto. Fuera. Bueno, aquí que sepáis que se queda ahora mismo esto en negro. Y si ponéis un emisif, una emisión, vamos a ponerlo así, amarillito, como estaba antes, lo ponemos en el surface. Uy. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Toda la superficie del mono está amarilla. ¿Por qué está amarilla? Porque tal y como funcionan la iluminación en motores de renderizado, va a tomar toda la superficie del mono como un único color. Es decir, no va a haber ningún tipo de variación. Aquí, sin embargo, esto, si yo ahora mismo cojo el mundo y digo que tenga que esto sea oscuridad, ¿vale? Pues entonces todo es oscuridad, pero el mono sigue teniendo luz. ¿Por qué? Porque emite luz. Perdón por esta obviedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si nosotros lo hiciésemos en Cycles y tuviésemos otros objetos alrededor, la luz que sale del mono incidiría en esos objetos de una forma indirecta, de forma muy bonita y demás. Sin embargo, ¿qué hacemos en if para mejorar esto? Pues precisamente nos vamos aquí a la pestaña de render y tenemos aquí precisamente el efecto de bloom. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué pasa si cogemos esta, si pulsamos esto? Esto ya es otra cosa. Aquí ya sí estamos viendo ese efecto que os decía de difuminado hacia afuera. Es uno de los postprocesados más viejos que existe, pero no sabéis, o sea, no sabéis lo útil que es y cuánto se abusa de esto en los malditos videojuegos para dar una sensación de iluminación que realmente no es tal. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos a la hora de manejar el bloom. Tenemos el threshold, que lo que nos hace es a mayor menos rango de menos rango en el bloom. Tenemos el ni, que es también un poco como el threshold es, por así decirlo, el radio exterior, y el ni es el radio interior, aparte del radio
del radio propio suyo, que como veis, pues, oh Dios mío, tenemos aquí al Jesús Mono. Luego este color ayuda precisamente, en realidad te hace un mix entre lo que sería el color de la propia emisión con el color que quieras tú. Y aquí luego tenemos la intensidad, que pues es su propio nombre. Y luego el clamp, que en este momento no me acuerdo qué hace, así que lo vamos a dejar un poco por ahí. Por cierto, el intensity normalmente os dejan ponerlo entre 0 y 0,1 de forma natural, pero luego si vosotros queréis meter 100, que sepáis que podéis hacerlo, ¿vale? Y sin ningún problema y sin ningún tipo de reparo, hacedlo. Yo le meto bloom a todo. Uno. Ah, por cierto, el bloom, cuando lo pongáis, normalmente no solamente sirve para los modelos que tengan un plano en emisive. También funciona, y esto es muy importante, para cualquier tipo de luz que tengáis en la escena. Es decir, que cualquier reflejo que tengáis en el metálico o en el especular, el bloom también se va a ver afectado por ello. Con lo cual ya estáis ganando un detalle en postprocesado de dispersión de luz, que no es luz indirecta, pero sí da el pego. Lo importante aquí, recordad, es que dé el pego. Poco como en un examen. Y bueno, y luego tenéis aquí esa tercera imagen, ¿vale? O sea, aquí tenemos tenemos tres ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos el Susan sin Bloom, aquí tenemos el Susan con Bloom, y aquí tenemos a Susan con Bloom, pero lo que hemos hecho ha sido meterle un factor de index of refraction precisamente en la fuerza, para que. Y este es un pequeño truco que os digo yo para cuando tengáis un objeto complejo al que le queráis meter un emission, pero sin embargo queréis que mantenga la forma. Por ejemplo, para fantasmas, pues queda. Luego lo juntéis con un transmission y ya os queda. Pero vamos, siguiente, next. Pasamos a las texturas. Hasta ahora hemos tocado lo que serían todos los parámetros del principlet BSDF y del emissive de una forma absoluta. Sin embargo, que sepáis que la bolita esa que tenéis justo al lado de cada parámetro, podéis engancharle una textura. En el fondo, ¿qué es una textura? Mapa 2D que tiene colores RGB, ¿vale? Normalmente cuando manejemos texturas, ahí se ve pequeño, ¿verdad? Bueno, pero cuando manejemos texturas normalmente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el nodo de Texture Coordinate que os deja coger el modo en el que nosotros queremos manejar la textura. Tenemos el nodo de mapping que nos permitirá mover el pivote central de la textura en X y Z y demás. Y luego del mapping sale un vector. Toda textura tiene un vector al cual le podemos aplicar esto. Vayamos un momento a Blender. Esto se va a convertir en esto. Y aquí pues vamos a poner un poquito de especular y un poquito de. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pues tenemos a Susan directamente en blanco y voy a ir poniendo los diferentes nodos. Por ejemplo, aquí tenemos, hemos dicho, el Texture Coordinate. Que aquí, por ejemplo, tenéis Generated, Normal, UV. Por lo general lo que vamos a utilizar es el UV. Object Camera. Cámara también se utiliza. ¿Sabéis esos efectos que se hacen a veces? Que se mueve la cámara, pero no se ve, o sea, la textura como que no se mueve. Pues precisamente se consiguen con eso. Sí. Algo parecido. En realidad hay varios trucos para poder hacer esto, pero este es uno de ellos. Y luego vamos a poner otro que es el mapping. El V lo vamos a enganchar aquí. Y en vez de utilizar una textura de imagen, que se puede utilizar,
y es muchas veces lo que más se va a utilizar. Quiero que sepáis que más cerca. Vale, no permite hacerlo más cerca. Quiero que sepáis que Blender tiene una, dos, tres, cuatro, que es IS. Eso no lo conocía. Bueno, Blender tiene todos estos tipos de imágenes: Brick Texture, Checker Texture, Environment Texture, Gradient Texture, IS Texture. ¡Ándale! ¡Qué buena! Vale. Que sepáis que si alguna vez generáis vosotros una imagen basada en una función paramétrica que no tenga Blender, podéis utilizar esto, ¿vale? Por ejemplo, un fractal. Una imagen fractal que generéis en Blender, podéis meterlo aquí. Esto que sepáis que ya tengo paja para esta noche. Oye, no me pagan, así que yo digo lo que quiera. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cómo funciona la Brick Texture. Aquí nosotros ponemos esto acá. Y aquí fijaos que tenemos. Tenemos un offset, una frecuencia, squash, esto, aquí hay un montón de cosas. Esto normalmente, ¿dónde lo vamos a poner? Bueno, ¿qué salidas tiene una textura? Aquí, como veis, tiene varias entradas, como son los colores, el mortar y el scale y tal. Y tiene dos salidas, que es muchas veces lo que nos interesa. Tenemos una salida de color, que es efectivamente eso, y tenemos una salida FAC, que la gente dice FAC, ¿qué FAC es FAC? Pues FAC en realidad es factor. Lamento el juego de palabras. FAC es factor. El factor en realidad lo que te está haciendo es el factor de fuerza de cada píxel. Cuanto más blanco, más fuerza, básicamente. Cuanto más cercano al 255, 255, 255, más fuerte. Entonces, vamos a poner este color en el base color y vamos a ver qué es lo que pasa. Dios mío, Susan se nos ha encuadrado. Y aquí ya vemos que hemos aplicado la textura. Queda una cosa extraña, pero bueno, al menos está ahí. Aquí, por ejemplo, en la textura podemos coger y poner aquí un color rojo y como vemos va a variar el color entre lo más rojo y el otro color que es el azul, o sea, ahora mismo va a ser el azul, si ponemos el azul, ¿veis aquí que de repente no tenemos tonos moraditos y demás? Eso es porque precisamente el Brick Texture permite eso, ir desde un punto a otro y lo va dispersando a lo largo de los diferentes ladrillos. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos unas cosas que sí son más comunes al resto de texturas. Tenemos aquí, por ejemplo, una escala, a más grande, mayor, más tenemos. Y a menor, pues aquí tenemos el 1. Luego tenemos el Mortar Size. Voy a poner esto al 1, al 5, que era donde estaba. El Mortar Size, que, no, que es una cosa que, por cierto, tendrán que arreglarle la escala, porque aquí tenemos el 0,2, 0,25. Aquí ves que es muy gordo, ¿vale? Si lo pongo en 0,1, se me va la mierda. Si lo pongo en 0,01, es ya bastante fino. El Bias nos permite precisamente, entre 1 y 0, decir cuál va, entre 1 y menos 1, decir cuál va a ser la distribución entre los dos colores. Luego tenemos aquí el Brick Width, que nos dice cuánto de ancho va a ser un ladrillo y cuánto de alto. O sea, por ejemplo, esto lo dejo a 0,5 y esto a 0,5, pues tendremos cuadrados cuadrados. Tendremos ladrillos cuadrados. Y por cierto, un consejito, este vector de aquí, ¿vale? Que es una cosa que yo dije, ¿cómo podría hacer que esto tuviese una? No lo tengo aquí, lo he dejado en casa, así que pido perdón. ¿Cómo podría conseguir un patrón de ladrillos que no sea exactamente, o sea, que sea exactamente como yo quiera, en vez de como quiere, en vez de esto que es un poco encorsetado? Pues muy fácil, creáis una imagen en blanco y negro que sea el mortar, ¿vale? Y una imagen que, bueno, que lo que serían las junturas de los ladrillos esté en negro. Y luego cada trozo, ¿vale? O sea, cada celda, por así decirlo, le ponéis un valor de un color plano, amarillo, rojo, verde, puramente eso. Con eso y si eso lo aplicáis a este trozo de vector, se os creará un patrón, o sea, un patrón, precisamente. Sobre todo el Brick Texture se utiliza en planos, se os creará en el plano el patrón que vosotros hayáis elegido. Tú estás en el
SIG. No, es que precisamente lo pasé por ahí. Precisamente esto todo lo experimenté en octubre pasado y dije, ¿cómo puedo hacer esto? Y dije, ah, pues mira, funciona. Y mola, la verdad. Sin embargo, luego también tenemos un montón más de texturas. Una de las que más se utiliza precisamente es la del noise. Si ponemos aquí el noise, podemos ver un poco como... Vale, así sí. Podemos ver un poco cómo funciona. El noise es precisamente una imagen que es un ruido, básicamente. Y sobre todo, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza el noise? No se utiliza... se utiliza sobre todo para dar una sensación de heterogeneidad a los materiales, pero sobre todo lo que se utiliza es el factor. Porque, por ejemplo, fijaos, quito este beige color y pongo yo este factor en el especular. Vamos a tener que bajarlo un poquito y esto ponerlo un poquito más oscuro, creo yo. ¿Veis? ¿Veis lo que pasa si pongo el factor, el noise texture como factor, o sea, como factor en el especular? En realidad ahí lo que estamos haciendo es quitarnos mucho... Bueno, aquí se ve mejor. Lo que estamos haciendo es de 0 a 1, porque el factor normalmente es un valor que va de 0 a 1, estamos poniéndole cada puntito de valor en lo que sería el parámetro especular. En vez de esa uniformidad que teníamos antes al hacer el valor lineal de 0 a 1, el propio noise nos permite tener una superficie muchísimo más heterogénea. Fijaos, aquí tenemos ya el distortion y esto lo bajamos. Y nos permite tener aquí, imaginaos sin embargo si en vez de en el especular decido ponerlo en el metálico. Pues como veis tenemos un brillo extraño. Esto no es muy correcto, pero bueno, mola también experimentar. O en el propio Roughness. Por ejemplo, aquí tenemos el metálico con el Roughness, fijaos. ¿Veis cómo de repente tenemos un efecto de psicodelia o de manchurrón que es perfecto? O sea, esto ya no es un metal bonito. Hemos conseguido tener un metal que ha sido manoseado por un montón de manos. Esto es el pomo de unos baños ahora mismo. Y vamos, esto no solamente funciona con el noise texture, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos un Labronoi, que es una también de las que más a mí me gusta. La Boronoi funciona bastante bien. Vamos a hacerlo como antes, metálico 1 y en el Roughness. Aquí la tenemos en intensidad. Una textura Boronoi, en realidad, poniendo el color, ¿vale? Todo está a cero. Esta es una textura Boronoi. Que sepáis que la textura Boronoi se utiliza sobre todo mucho a la hora de hacer lo que serían las pieles de lagartos. ¿Os acordáis de Monstruos S.A.? La piel del camaleón, que era el malo, pues precisamente está hecho con una textura Boronoi. Hay muchos tipos de aproximaciones al algoritmo de Boronoi. Por ejemplo, aquí tenemos el Intensity, que es el que utiliza, pero sin embargo también tenemos el Cels. El Cels, precisamente, si nosotros, que hace esto y dices, oh Dios mío, qué cosa más rara. Y luego también tenemos varios métodos, tenemos, por ejemplo, distancia, aquí como Minkowski. Aproximación de Chebyshev o la aproximación de Manhattan. Y aquí tenemos el más cercano, el cuarto más cercano, cada uno da un efecto muy diferente. Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, el Chebyshev. Vamos a quitarle el base color y vamos a meterlo en el Roughness, teniendo esto a metálico 1. Fijaos, sin quererlo ni conocerlo, al final hemos tenido un metal galvanizado utilizando únicamente dos nodos. Bueno, en vez de color, perdón, vamos a utilizar el FAC. Aunque debería tener más o menos lo mismo. Sí. ¿Cómo? ¿Este con este? A veces ninguna, a veces mucha, ¿vale? Pero vamos. Lo normal es que os ayude precisamente los grises con los grises, los amarillos con los amarillos, los azules con los azules. Eso ayuda bastante.
Y bueno, ya de texturas poco más que decir, que sepáis que existe también textura, el skate texture es una cosa que se utilizaba antes, el Musgrave funciona muy bien, sobre todo para lo que son terrenos, tierras y demás. Tiene que haber otra. El Magic Texture es una que no se utiliza ya mucho, pero bueno, ahí está. Luego el Wave Texture es una que mola bastante, que precisamente lo utilizaré yo ahora. Pero fijaos aquí qué bonito queda este material, precisamente aplicándolo al roughness de un metal que ha sido pulido a medias. Ahora, una cosa que quizá os... que creo que es lo siguiente, ¿sí? O sea, una vez tenemos las texturas, tenemos el input de las texturas, tenemos la posibilidad de darle a nosotros el valor que queramos. Por ejemplo, ¿y eso con qué lo hacemos? Con un nodo que se llama Color Ramp. El Color Ramp nos permite variar el color de las texturas en base a los patrones que tengan con el color que deseemos. Vamos a poner aquí el noise y vamos a ponerle un color ramp. Vamos a quitar aquí un momento el metálico. Esto lo podemos meter así y este color lo podemos poner acá. Poquito más. Sea, que partamos de qué es, de cómo es la textura de ruido. En sí, ¿qué es esto? Que como veis es un arco iris muy, muy bonito y muy colorido. Precisamente es ruido, no podíamos esperar otra cosa. Un poquito más de negro quizá, pero no lo hay. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos? Aquí, por ejemplo, si es uno de los efectos en el que el color lo puedes poner al FAC y el FAC lo puedes poner al color, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pasamos de... ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pasamos este filtro? Pues fijaos, que en vez de tener todos esos colorines, de repente ya tenemos el ruido, pero lo tenemos únicamente en blanco y negro. Y fijaos otra cosa más. Si nosotros vamos moviendo el negro para acá y vamos moviendo el blanco hacia acá, porque esto es un color ramp, precisamente lo que estamos consiguiendo son tener manchitas. Con esto, a lo tonto, lo que estamos consiguiendo son unas máscaras hechas de forma procedimental bastante guays, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, fijaos, a más escala, pues igual, de repente tenemos aquí mucha, mucha más mancha. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto no, el color ramp normalmente lo vamos a utilizar únicamente cuando queremos variar muy a lo bestia lo que son los colores. Porque, por ejemplo, si yo esto ahora mismo lo meto al roughness, y esto obviamente lo ponemos en metálico. ¿Veis un poco lo que he conseguido? Fijaos, tenemos la parte, para que os hagáis una idea, tenemos aquí una parte, metálico por favor, cero, tenemos aquí una parte que es muy ne que está en negro y blanco. Cuando la paso por el roughness y ponemos mucho metálico, ¿qué tenemos? La parte negra es precisamente la que más está reflejando el color. Y la parte blanca es donde tenemos la luz muchísimo más dispersa. Hemos conseguido de repente un efecto picado. Aquí, fijaos, al revés, justo. Hemos conseguido un efecto de material picado, que esto luego le pones una normal variada de este mismo nodo y perfecto. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ya se ve muchísimo, muchísimo mejor. El roughness precisamente te da esa sensación de pintura metálica que se ha limado y que se está ya desapareciendo. Pues eso se consigue con esto. Y a ver, voy a ir. Al final pensaba que esto iba a ser más. Que iba a darme más prisa, pero al final resulta que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, por ejemplo, las texturas, ¿vale? Las texturas las podemos mezclar. Y para eso tenemos precisamente este nodo, que es el de Mix RGB. Mezcla dos colores que pueden ser color plano o puede venir de textura y los distribuimos a lo largo de un factor. Este factor funciona exactamente igual que cualquiera de los otros parámetros que hemos visto. Si lo mantenemos puro, en realidad lo que estamos haciendo es una progresión lineal de esa mezcla. Si le metemos cualquier otra textura, si le metemos, por ejemplo, una textura de ruido en el que hemos juntado mucho el color ramp para negro y blanco,
Pues entonces, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que haya partes de la escena que no, que sean de un color, o sea, partes de la textura que sean del color 1 y partes de las texturas que sean del color 2. Por cierto, no sé si lo he puesto o no, pues os lo voy a enseñar. Aquí, cuando nosotros tenemos un mix shader, o sea, un mix RGB, normalmente tenemos aquí una operación, ¿vale? Que va, por ejemplo, aquí tenemos value, color, saturate, enjue, divide, subtract. Esto básicamente son operaciones matemáticas. En la wiki de Blender o en la wiki de GIMP, porque básicamente les cogieron el nodo de GIMP, esto, ¿vale? Os permite saber qué es lo que hace cualquier cosa. Hay algunas... Perdón. Hay algunas que son muy fácil. Haz lo que va a hacer, va a ser juntar los dos canales RGB y lo va a sumar. Screen, lo que va a hacer, subtract, lo que va a hacer es cogerlo y va a restarlos. Dividir, los va a dividir. El difference, por cierto, igual que el boolean en lo anterior, no es una operación simétrica la diferencia, así que ahí tened cuidado. Y luego tenéis linear light, soft light, todo esto hace cualquier, tenéis que mirar un poco lo que hace o ver un poco cómo queda cuando hagáis las cosas, porque cada uno funciona de una forma distinta. Y luego tenéis aquí una cosita que se llama clamp, que es importante, que precisamente lo que hace es una normalización de 0 a 1. Tened cuidado al utilizarlo, a veces está bien que las cosas no se pasen de 0 a 1, conviene que los valores sean libres. Y luego ya, de igual manera que tenemos el mix RGB que junta dos colores y te los saca en uno, tenemos el mix shader que junta dos shaders y te los saca en uno. Aquí es precisamente donde ese nodo que se llama Fresnel es donde viene, pero también podéis, por ejemplo, tener un material metálico y uno no metálico y precisamente aplicarle una máscara de escala de grises para saber cómo se va a distribuir por la superficie. Luego tenemos el Add Shader, que esto, por ejemplo, se utilizaba antiguamente para cuando teníais un dielectric, o sea, un diffuse y un transparente, pues lo que hacéis era sumar los dos valores. De tal manera conseguíais tener un shader que era la parte transparente, que os interesaba transparente, transparente, y la parte de, por ejemplo, una hoja, que se quedase con la forma de la hoja, sin necesidad de hacer la geometría. Ya no se usa. ¿Por qué? El Add Shader. ¿Por qué? Porque cuando, como literalmente lo que estás haciendo es sumar los dos valores del shader, en fotorrealismo esto no se puede hacer porque os va a dar un efecto que no lo es, que no es fotorrealista, y desde que metieron en el principle BDSF los valores de transmisión, pues ya prácticamente no se usa. Entonces, se sigue utilizando sobre todo para la gente que todavía está transicionando, por así decirlo, de las antiguas herramientas a las nuevas. Y supongo que lo dejarán porque habrá muchos nodos viejos, muchos materiales viejos que lo mantengan. Pero vamos, que sepáis que el Add Shader ya no se usa. Y ya creo que es lo último, bueno, sí, una de las últimas cosas, el principio de volume. Ahí tenéis una animación de cómo funciona el volumen en if, pero lo que os digo, el volumen pasa por diferentes etapas. Es decir, a tiempo real no se va a ver así. Pero aquí podéis ver un poco cómo funciona cuál es la filosofía detrás del volumen. Esto es un cubo, ¿vale? Y como veis, lo que tenemos es, el material en realidad no es ya una superficie, son, pues como podéis ver ahí, son ondas que están por dentro del cubo dispersándose. Y como podéis ver, de repente hay espacios en los que puedes ver absolutamente a través, y vamos, que esto es como básicamente una niebla. Precisamente se utiliza mucho para eso, se utiliza para humos y nieblas. Para eso existen los nombres de los atributos. Porque cuando tú en el sistema de partículas o en la simulación de humo y tal, le metes el material, normalmente dices, imagínate que es humo, ¿vale? El humo sale de aquí. Pues aquí va a tener una densidad, pero normalmente el humo, cuanto más se va alejando, va teniendo menos densidad, ¿verdad? Se va como dispersando. Pues entonces, la densidad va a ir definiéndose según la distancia al foco del humo, o según el tiempo de vida de la partícula, etcétera, etcétera.
Y lo que os digo, el gran contra de esto es que en tiempo real pues no funciona muy bien. Precisamente es uno de los grandes quebraderos de cabeza. Hay muy pocos shaders volumétricos de verdad translúcidos en videojuegos, porque es muy difícil de conseguir. Normalmente lo que te ponen es una gran niebla, que es una bola gigantesca, que es lineal y ya está. Y después hay bastantes nodos más. Tenéis nodos de variación de color, tenéis nodos que sirven para operaciones vectoriales, sobre todo para los normales y tal funcionan estos. Tenéis nodos que os dan información de la malla, tenéis nodos que os dan información de la luz, tenéis nodos que os permiten separar el RGB, separar el canal en RGB, en HSV, manejarlo como queráis y luego volver a unirlo, etcétera, etcétera. Y ahora, a 5 minutos de que termine la sesión, quiero hablaros un poco de la lógica que existe tras el diseño de los materiales. Un poco sí, os lo he explicado un poco desordenado, pero veréis que aquí todo se va juntando. Partiendo del output, que es lo que tenemos más a la derecha, nos vamos yendo hacia atrás. Partimos del output. El output va a tener una línea hacia surface o hacia volume, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos justo detrás del output? Pues normalmente lo que tenemos son los mix de los shaders. Nosotros hacemos la mezcla de los shaders, como bien parezca. Y justo detrás de los mix, ¿qué vienen? Pues vienen los propios shaders. Y detrás de los shaders hacemos todo el manejo de los RGBs de las texturas. Y justo detrás tenemos el input de texturas. Así es como hago yo los materiales. Vosotros podéis hacerlo como queráis. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un material empieza a tener complicación, pues las cosas se van de madre. Y yo realmente recomiendo tener esta estructura un poco, de primero los inputs, luego los mixes, luego los shaders, luego los mix de shaders, para que las cosas tengan su propia lógica. Y una última cosa, se pueden agrupar nodos. ¿Veis ese shader de ahí? Ese shader de ahí es uno que es básicamente un metal galvanizado. Si vosotros seleccionáis todos estos nodos y ponéis control G, ¿vale? Los podéis unir en un único nodo que va a ser un grupo. A ese grupo podéis acceder seleccionando el tabulador. Aunque esto, la verdad, se va a ver mejor con esta otra Susan, esta de aquí. Esta Susan de aquí es la que tiene el material del que, como podéis ver, este material es como un metal, pero que está como rugoso. Como si fuese o papel de aluminio o un metal hecho en forja antigua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo es este nodo de aquí, ¿vale? Si yo pulso el tabulador, entramos en lo que sería toda la lógica que yo he creado dentro de ese nodo. Y dentro de este nodo que tenemos, pues tenemos un principle de un principle de SDF con un color base, digo que el metálico sea uno porque obviamente es un material metálico, tiene un sheen tint y un clear coat puesto. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos aquí, pues por ejemplo, bueno, para el clear coat roughness le he metido un extra que es el tamaño de la capa y demás, y al roughness también. Y luego aquí, pues por ejemplo, está lo guay, que por ejemplo he metido, pues tengo dos texturas de ruido, ¿vale? Que estoy metiéndoles el FAQ dentro de lo que sería el nodo bump para crear ese mapa de normal. O sea, ese mapa de normales. Y esto, en realidad, lo que estoy haciendo, fijaos lo que estoy haciendo aquí. Aquí, por ejemplo, este valor de 30, porque no está en ningún sitio. Vale, porque este valor de 30... Ah, sí, está ahí puesto. Yo y mi... Eso es que está compilando, ¿eh? Este valor de 30, por ejemplo, sale este factor de escala... Sale de aquí, esto es un operador matemático que se llama math, ¿vale? Y entonces aquí tengo un valor de 30 y aquí lo que pasa es que ¿a dónde lo estoy poniendo? Estoy dentro del grupo, puedo definir las inputs y los outputs. Por ejemplo, el output únicamente de esto es el BSDF, pero realmente aquí puedo sacar yo el valor que quiera. Y el input aquí, por ejemplo, lo que tengo es el scales noise y el bump depth. ¿Qué hace esto fuera? Pues fijaos. Esto lo que hace es subir la escala del ruido a más alto, mucho más rugoso. Y esto lo voy a dejar en 2, por ejemplo. Y el bump depth precisamente es la fuerza del normal math.
está normalizado entre 0 y 1, porque si te vas un poco para arriba, o sea, ya fijaos en 1 el efecto que tenemos. Sin embargo, sigue manteniendo ese efecto de hacia adentro, ¿verdad? Sin embargo, mejor que se quede en cositas pequeñas. Ese relieve, bueno, si os fijáis, si nos acercamos mucho, queda raro. Pero si no, lo tenemos a esta distancia, veis que queda ahí ese efecto, que esto sigue siendo plano, ¿eh? Y sin embargo, cuando digo que se puede hacer un input, ¿qué quiere decir? Pues mira, por ejemplo, digo, es que no quiero que sea solamente amarillo, quiero que sea de lo que quiera, ¿vale? Pues cogemos el nodo de BaseColor, lo llevamos aquí afuera y precisamente aquí tenemos una nueva entrada aquí fuera que se llama BaseColor, que nos va a permitir cambiar entre el color que queramos para Susan, para este metal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú realmente has conseguido tener un grupo de nodos que te es muy interesante, seleccionándolos todos y poniendo control G, os permite hacer un nodo nuevo, o sea, un grupo de nodos que podéis manejar como queráis. ¿Y qué estamos haciendo realmente definiendo las entradas y las salidas? Pues estamos programando. Porque lo que estamos haciendo es coger una función que nosotros, que dentro hace todo lo que sea, y le estamos metiendo los parámetros dentro para que cambie dentro del rango de resultados que queremos que dé. Y bueno, ya hemos terminado. Ya solamente decir muchas gracias por haber atendido. Lamento que los compañeros de segundo no hayan podido venir a esta segunda sesión por culpa del otro seminario voluntario obligatorio que tenían. Pero vamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Creo que no. Pues entonces yo creo que ya podemos dar por terminado aquí el curso. Espero que se haya grabado bien. Y nada, cuando los chicos de GameDev, que aquí hay uno, se dediquen a hacer más cositas, a ver si. Espero que vayáis. No, lo tendremos en cuenta, sí, Pues eso. porque del curso ha servido. Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Ahora os pediré un poco de feedback. Pero bueno. Ya.